lo que vamos a trabajar es con... Hoy vamos a trabajar con ese tipo de película, ¿vale? Y aquí... Vale, pues eso es lo que voy a explicaros. ¿Veis? Esta va a ser vuestra película. Esta. Vaya rollo. Vale, eso es un documental. Esos documentales que a veces hay en la... Silencio, un momentito. Esos documentales que a veces hay en la tele que son de, pues, de flores, plantas, árboles. Sí, es un documental terriblemente, pero muy, muy, muy aburrido. Más que el otro, me imagino que no. Yo creo que incluso aún peor que el que hemos visto. No me lo puedo imaginar. El primero. Sí, muchísimo, muchísimo peor. El de animales me gusta. Vale, creo que tengo animales. Mira, aquí tenemos un pájaro. Vale, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Cuál sería mejor? ¿Puedo hacer un fluke de hielo? Toma, amarillo. Yo quiero un amarillo. Bueno, adiós. Chicos, chicas, una cosa. Sí, chicos. A ver, tenéis, antes de empezar, ver, es muy importante. ¿Qué imagen tenemos? Sí. ¿Vale? Es que... Primero vemos la imagen que tenemos. Ajá. Aquí, por ejemplo, aquí es una rama. No, es un árbol. Bueno, un árbol con ramas. ¿Vale? Entonces... Luego vemos... O sea, por ejemplo, Bruno, yo quería hacer una carita sonriente. Mira, tú si quieres, por ejemplo, puedes hacer así. Una pregunta, ¿esta parte de aquí se va a ver de la peli? ¿La negra? ¿Está? Se verá negro. Ay, ¿y si yo me vale, encima? Vale, o sea, quiero decir que... Pues se verá algo. Tú puedes hacer todo lo que quieras. Claro. ¡Hala, qué bueno! Siempre cuando tú sepas que, bueno, por ejemplo, un segundo es esto. Vale, pues yo hago esto, yo quiero que se vea... quiero que se vea... Yo voy a pintar un collar. Vale, pero este nombre no se va a ver. ¿Por? O sea, pues... Porque, uno... Porque para que se vea una letra tendría que repetirse 24 veces mínimo. Luego, y luego es mejor hacerlo que esté cercano al centro. O sea, intenta, por ejemplo, colocar algunas letras de estas aquí en el centro. Así, por aquí. ¿Me puedes hacer por el agujero? Vamos a hacer, vemos este truquito, lo que hemos hecho.
dibujos. Vamos a pintar de la margen. ¿Vale? No, justo cuando termine eso hacemos el descanso. ¿Vale? La historia de algo muy, muy, muy aburrido. Solo que yo no he oído la música. Vale, luego lo vemos y analizamos eso. Es que yo ¿vale? No tengo la entonces, ahora lo que vamos a hacer es, la segunda parte, vamos a añadirle color. ¿Vale? Tenemos que usar la misma técnica que el puntón. O sea, si queremos que se vea esto, ¿vale? Si queremos pintar, vale, aquí para que o sea, lo que podemos hacer dos cosas: podemos pintar lo que es la imagen alrededor o pintar podemos pintar lo que es el alrededor del buzón. Por la tierra.
a case of roots and stems, the cells of the leaf grow to full maturity by elongation and expansion. Ya está. Pero, ¿y la que hemos borrado? Vale. ¿Os ha gustado? Bueno, tampoco ha sido la mejor película. Bueno, a ver, somos unos...